una vez más a nuestro canal. Hoy les queremos mostrar cómo hacer la masa de chocolate que es muy efectiva, que hacemos nosotros. Estamos acá en el Delta, la verdad que no fue muy bien con esta masa. Hemos sacado tanto boga, carpa y bagres también, así que se la vamos a mostrar para que puedan hacerla. Es muy sencilla y aparte le vamos a mostrar la consistencia que tiene que tener, ya que a veces la masa se nos puede disolver en el agua, pero esta dura bastante. Así que le vamos a mostrar ahora los ingredientes y cómo prepararla. Si no vieron el video de la pesca que hicimos con esta masa acá en el Delta, se lo dejamos acá arriba para que puedan ir y verlo. Bueno, lo que vamos a necesitar es harina, una taza y media. Las cantidades las tienen que ver ustedes según la cantidad de masa que quieren preparar, ¿no? Y también de los días que van a ir a pescar. Esta masa también, si usan un anzuelo simple, va a llevar poquito. En cambio, si usan línea coreana, le va a llevar un poquito más de masa. Entonces usted tiene que calcular la cantidad. Yo voy a usar una taza y media de harina común. Le ponemos una taza de polenta, cualquier polenta, la más barata que tengan. De acá sale bastante. Por lo general yo preparo dos tazas siempre, pero bueno, ahora vamos a preparar una porque ya nos queda un día más de pesca y ya nos vamos. También le ponemos pan rallado, una taza. Mezclamos bien. Ven, como le digo, es bastante. Esta es la masa de chocolate, así que obviamente le vamos a poner chocolate. Le ponen cacao, yo le encontré este, así que eso también lo ven ustedes, cualquier cacao. Eso se lo tienen que ir echando a ojo, la cantidad que ustedes quieran. Ahí ya va a andar bien. Mezclamos nuevamente. Hacemos un huequito, que ahora viene lo líquido. Y acá tenemos unos ingredientes secretos, que ahora ya no van a ser secretos, porque lo van a saber ustedes. Acá le ponemos un poco del jugo de la lata de durazno, el almíbar. Esto es muy bueno, le da un saborcito. No quiere decir que yo lo probé, ¿no? Pero es muy bueno porque va a ser bien dulce. Le echamos más o menos un poco. Como les dije, la cantidad depende de la cantidad de harina que vayan usando. Y después le ponemos esencia de vainilla. Yo recomiendo que usen esta marca. No es porque me paguen, pero esta marca es el sabor es más fuerte, el olor, que otras esencias. Esta vainilla es mucho más fuerte el olor, por eso yo recomiendo esta. Esto es lo que atrae, el olor. Entonces este, un chorrito es un montón y le va a rendir también, ven, esa cantidad bien para que atraiga. Ese es el secreto. Si usan otra, quizás no les sirva, porque no va a tener tanto olor. Ustedes comparen esta esencia con otra y van a ver la diferencia. Mezclamos. Esto lo mezclamos antes de echarle el agua, porque así vamos a saber cuánta cantidad de agua vamos a necesitar. Ya se puede sentir el olor, el aroma muy fuerte. Eso es lo que atrae a la carpa que venga, o la boga, el aroma que tiene. Bueno, y una vez que lo prueba va a ser bien dulce.
Bueno, ahí ya estaríamos. Vamos a buscar el agua ahora. Lo que yo les recomiendo es que no pongan agua que tenga lavandina, porque eso también va a neutralizar el aroma y el sabor. Por eso tienen que usar agua del lugar donde estén pescando. Ahora vamos a sacar de acá un poquito de agua, una tacita. Cualquier cosa, vamos a venir a buscar más. El agua con lavandina le quita sabor, va a quedar un olor fuerte a lavandina y a cloro, y eso va a hacer que no tengamos buen pique. Eso es otro secreto también, otro tips. Si la quieren preparar en su casa, usen agua de bidón que no tenga cloro. Vamos a ir echando de a poco hasta probar la consistencia. A veces es mejor que falte un poquito y no pasarnos. Si no pasamos, le ponemos más harina y listo. Harina común. O harina, cualquier harina que tengan. Lo que va a lograr el pan rallado y la harina es que tenga una buena consistencia y que dure bastante en el agua. Si el agua está planchada, le puede durar hasta 3 horas. En cambio, si hay corriente fuerte, media hora, 40 minutos, seguro le va a durar. Cuando van sintiendo que se está poniendo dura la masa, que les cuesta amasar, es porque ya le falta poquito. Tienen que lograr que se integre todo bien. Y ahí ya la tenemos lista. Después, si hacemos línea coreana, que es la que uso yo, cuando la sacamos la amasamos un poquito más para que ablande, porque así va a estar dura. Cuando la amasamos se pone blandita, para poder ponerla en el resorte, en el cebador. Ponemos el cebador. Esto ya lo expliqué cómo se pone. Esto, cada uno tiene su manera de encarnarlo. Como pueden ver, queda bien consistente. Esto dura bastante en el agua. Lo que sí les recomiendo es que cuando la encarnen, la pongan en el cebador, no les quede así las grietas, porque el agua se va a meter por ahí y va a hacer que se desarme más rápido. Esto tiene que quedar bien cerradito, lo más cerrado posible, mucho mejor. Y ahora vamos a encarnar y vamos a probar, vamos a ver cómo nos va acá con esta masa. Ve, como yo les decía, tiene que quedar bien bien cerrado para evitar que el agua se filtre por ahí y lo desarme. Tampoco la consistencia tiene que quedar duro como una piedra, porque si no, cuando quieran meter los anzuelos, encarnar, no van a poder, les va a costar. Tiene que quedar duro, pero no tanto, sino maleable. Sí, con una consistencia bastante buena. Así. ¿Ven? Cuando yo la aprieto, se queda. No es que es chiclosa ni nada así, ni tampoco muy dura. Es una consistencia media. Usted al principio por ahí le cueste, pero una vez que hagan varias veces van a ir encontrando la vuelta. Vamos a ver qué es. Ya le tiramos con masa.
nuestra boguita. Un amarillito, lindo amarillo. Un amarillito con masa. Esta es la masa de chocolate que preparamos hace un ratito. Sacamos una vieja del agua con esta masa de chocolate. Como es tan dulce, le encanta a las viejas. Eso es lo que tiene de malo nada más. Van a sacar muchas viejas también.